Bien, buenos días. Vamos a dar inicio oficial a este segundo seminario de redacción de artículos científicos. Nos da mucho gusto que ustedes se encuentren presentes el día de hoy. Sí, nosotros Open Ciencia lleva a cabo de forma permanente eventos académicos para brindarles a los colegas, investigadores, autores, estudiantes, universidades, equipos editoriales, toda esta formación que llevamos cumpliendo nuestro compromiso de formar a los colegas relativos en relación con la investigación, con el trabajo editorial. Y pues en esta ocasión vemos necesario pues darle seguimiento al seminario que impartimos en el 2020, ¿sí? El año pasado fue un año un poco ocupado en relativo a eventos. Tuvimos cuatro al final y pues tuvimos bastante trabajo, la verdad, con mucha investigación que llevamos a cabo para presentar en los eventos, la invitación de colegas de Creative Commons, del Director of Open Access Journals, de Crossref. Y pues nos dio mucho gusto que ellos estuvieran presentes en los eventos y pues pudieran aportarles a ustedes un poco de conocimientos de lo que se está haciendo actualmente relativo al campo de las publicaciones, investigación, etcétera. Entonces los invitamos también a que presencien los eventos que están en el canal de YouTube de Open Ciencia y pues algunos, únicamente el de integridad académica se está trabajando en el doblaje al español. Ahorita solo está disponible en inglés, pero pronto ustedes lo podrán ver en español. Pues el segundo seminario, este seminario que vamos a dar el día de hoy, va más en relación con las cuestiones prácticas, ¿sí? Nosotros también queremos darle continuidad de este seminario para que otros colegas expertos impartan en otras áreas. Vamos a hacerlo de forma general, ¿sí? Abarcando varias disciplinas, pero la idea pues es hacerlo un poquito más práctico comparado a lo que llevamos a cabo lo que hicimos en el 2020, ¿sí? Y pues esperamos que si ustedes tienen algunas dudas relativas a cómo se redacta de forma práctica un artículo. Vamos también a cubrir cómo se hace en una tesis, que también es bastante útil para los estudiantes que están presentes el día de hoy y que, bueno, tienen que realizar un trabajo de grado, pues es necesario también abarcar algunas cositas que son también similares tanto en una tesis como en un artículo científico. Y pues, si tienen ustedes alguna duda, pueden escribirla en el chat o al final pueden ustedes preguntarla de forma verbal. Vamos a habilitar el sonido al final en las preguntas y respuestas para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Pues, básicamente, lo que vamos a ver hoy es una cuestión más práctica. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan. Para refrescar un poquito lo que vimos en el 2020, ¿sí? Básicamente la redacción de artículos científicos vimos en el primer seminario cuestiones más teóricas, pero bueno, vamos a refrescar un poquito lo que vimos ahí. Lo importante es que siempre deben ustedes tener en mente la publicación a la hora de hacer la investigación. Muchos cometen el error de hacer la investigación sin conocer mucho del tema y esto es un problema bastante común que se hace. Es como querer aprender a nadar sin tener un instructor o simplemente tirándose a la piscina, ¿no? Entonces esto puede provocar problemas y puede poner en riesgo la seguridad de la persona. Pues lo mismo pasa a la hora de hacer la investigación. Como investigadores podemos cometer errores, dañar a los participantes si nosotros no sabemos qué estamos haciendo. Podemos meternos en problemas legales, etcétera. O sea,
hay implicaciones importantes que nosotros tenemos que ver antes de hacer la investigación, porque siempre hay ciertos requisitos a la hora de hacer una investigación. Nosotros tenemos que ver cuáles son los requisitos en relación con la privacidad de datos, con el consentimiento informado, con las aprobaciones del Comité de Ética del país. Muchos países en Latinoamérica ya tienen implementados estos comités de ética y de investigación en los centros de investigación, universidades, etcétera. Y esto ya tiene implicaciones legales también, porque no podemos decidir hacer una investigación de lleno y ya no. Nosotros tenemos que cumplir estos requisitos. Siempre se proporciona un anteproyecto a este board, a esta junta directiva de este comité, y entonces nosotros debemos de proporcionar esa información que vamos a hacer, y entonces ellos tienen que dar la luz verde, la aprobación. Y pues si esto también ya está metido en la legislación, entonces si no cumplimos con estos requisitos nos podemos meter en problemas legales, y pues obviamente no queremos tener estos problemas. Entonces, por esa razón, muchas instituciones, universidades, centros de investigación están pues implementando estas prácticas que son deseables que las tengan para cumplir con estos requisitos antes de llevar a cabo la investigación, ¿sí? Entonces, pues en los trabajos de grado, a veces los estudiantes solo simplemente quieren hacer el trabajo y no conocen mucho el tema. Bueno, tal vez es algo que les interesa, pero luego no tienen mucha idea de cómo hacerlo. Entonces, esto luego también genera problemas porque, bueno, si los estudiantes no saben cómo hacerlo, entonces vienen estos problemas que no deseamos. Pero bueno, entrando al tema, yendo al grano, pues nosotros debemos siempre de, si queremos investigar sobre algo, si incluso seamos expertos o no del tema, lo deseable es de que nos empapemos dentro del tema, ahondemos en la revisión de la literatura que necesitamos recolectar antes de llevar a cabo la investigación, para que nosotros sepamos a lo que nos metemos. Sí, puede ser que digamos de que un tema no ha sido investigado lo suficiente, pero luego a veces los colegas no leen la literatura en inglés. Hay mucha investigación publicada en inglés sobre algunos temas que colegas desconocen porque no hablan inglés, y entonces eso también es un problema. Eso no queremos que pase. Sí, por esa razón es muy importante aprender inglés y poder leer estos trabajos que están publicados. Pues, como les mencionaba en un inicio, planear y hacer la investigación con publicaciones en mente es bastante fundamental. Pues, si no se disemina el conocimiento, lo que encontramos nosotros, pues eso nos sirve de mucho, sí. Pero pues obviamente ahí ya queda parte de la labor y tarea de las revistas académicas arbitradas de publicarlo o no. Bueno, en caso de las tesis, ahí lleva un control, pues lo que se publica al final en la tesis, de acuerdo a las recomendaciones que dan el oponente, bueno, o si es en caso en América Latina, los lectores o los sinodales, o las personas que se encargan de revisar la tesis, pues obviamente ahí debe de haber ciertos controles para evitar que salga publicado errores en la investigación, y pues obviamente se depure un poquito mejor los trabajos. Y pues obviamente todo lo publicado siempre lleva a, no termina la historia de la publicación ahí, siempre hay posibilidad de hacer correcciones, enmiendas. En revistas también es común retirar artículos que tienen errores bastante importantes, retracciones, etcétera. Entonces, el final de la historia de un artículo no termina en la publicación del mismo. Y pues, obviamente, nosotros necesitamos, a la hora de escribir un trabajo de investigación, necesitamos saber de lo que estamos escribiendo, ¿sí? Entonces, recabar la suficiente literatura sobre el tema es fundamental, ¿sí? Y pues, como les digo, leer
en otras lenguas, por lo menos en inglés, que se publica bastante. En relación con la estructura, pues ustedes conocen que hay una estructura estándar, ¿sí? Nosotros en investigación conocemos esta estructura IMRAD que hablamos anteriormente en el primer seminario, ¿sí? Esta es una estructura que se ha estandarizado bastante, ¿sí? En tesis, sin embargo, ustedes verán que puede haber ligeras variaciones. Hay una parte de revisión de la literatura que está muy definida en las tesis o en los trabajos de grado. Sin embargo, en los artículos, pues la revisión de la literatura no quiere decir que no esté, sino que simplemente se abrevia un poco más por las limitaciones de espacio, ¿sí? Muchos artículos publicados en revistas, pues de acuerdo al tipo de artículo, vemos que se ha puesto popular de publicar no más de 10.000 palabras, incluyendo tablas, gráficos, etcétera, desde el inicio del trabajo. Entonces, eso hace que haya una limitación de espacio, pero digamos, se abrevia muchísimo más la revisión de la literatura en un artículo de investigación comparado con una tesis. En una tesis hay como más posibilidad de abarcar más cosas, pues, pero obviamente el ejercicio de la redacción del artículo es básicamente el mismo. Sí, nosotros tenemos secciones bastante predecibles que debemos de cubrir y pues por esa razón creo que es importante entender un poquito cómo se hace. Como mencionábamos en un inicio, no hay nada de especial a la hora de escribir un artículo, cualquiera puede redactarlo, ¿sí? Obviamente no quiere decir de que no se necesite aprender un poco el estilo en el que se va a redactar el artículo. Eso es bastante importante. O sea, no se puede escribir, es una redacción literaria varía bastante de una redacción en un artículo científico, obviamente, porque en un artículo científico se escribe de forma simple, muy concreta, y obviamente uno tiene que ser muy específico y, hay como una mecánica a la hora de escribir bastante predecible. Entonces, por esa razón, varía bastante de una redacción literaria porque no estamos escribiendo una obra literaria en un artículo científico. Podemos obviamente ser un poquito elegantes a la hora de escribir, pero lo importante es que necesitemos ser claros y que no haya ambigüedades a la hora de lo que escribamos, porque esto es bastante importante dar al lector o al investigador que va a leer el trabajo para no tener que estar adivinando. Que el lector o el investigador no esté adivinando lo que nosotros hemos escrito, ¿sí? Entonces, por esa razón, nosotros debemos de entender un poquito cómo se hace esto. Y pues, obviamente, el estilo, esto es bastante importante, como les decía, nosotros no debemos de partir de lo o irnos por la tangente del estilo, porque obviamente vamos a ser penalizados en eso. A la hora de enviar a correcciones o a la hora de que nos revisen el trabajo, la revista o el asesor de tesis o el lector, entonces ahí vamos a tener estos problemas. Incluso en la revisión de plagio también, en la revisión de similitudes para la detección de plagio, vamos a tener también estas dificultades. Si nosotros no escribimos el artículo conociendo el estilo, obviamente el estilo de escritura y obviamente lo que enfatizan muchos estilos académicos son estos puntos que hablamos la vez pasada: exactitud, precisión, claridad, ser conciso y tener un poco de gracia. Pero lo básico es que cada estilo académico también tiene sus peculiaridades y nosotros debemos de conocer bastante bien cómo seguir este estilo en un artículo, ¿sí? Es muy diferente si tenemos un estilo notacional que un estilo referencial. Esto varía, ¿sí? Nosotros
Usamos, por ejemplo, el estilo APA. Obviamente tenemos que seguir las reglas que nos plantea el estilo porque son lo que está predeterminado de cómo debemos de citar a un autor, ¿sí? Y de cómo hacer una cita textual, cómo hacer una paráfrasis, todos estos detallitos son bastante importantes de conocer, ¿sí? Nosotros no podemos de entrada escribir un artículo sin conocer el estilo académico que nosotros estamos utilizando o que nos piden que nosotros utilicemos en el trabajo, ¿sí? Entonces, por esa razón, debemos de empaparnos un poco del estilo. Obviamente, esto mejora a medida que nosotros avanzamos en la práctica, ¿sí? En el tiempo, nosotros tenemos más práctica y más ejercicio en relación a la hora de escribir artículos, ¿sí? Entonces, por esa razón, recomendamos primariamente que los colegas, los autores, investigadores, estudiantes, etcétera, conozcan las peculiaridades de cada estilo, las actualizaciones que hay, porque bueno, siempre hay actualizaciones, por ejemplo, en el estilo de la APA, de la American Secretary Association, el estilo APA, nosotros tenemos actualizaciones cada cierto tiempo, entonces debemos de conocer qué cambios han habido para poder escribir en el estilo, en la última versión del estilo que se nos pide escribir, y por esa razón, pues necesitamos entender todo esto. Entonces, básicamente lo importante es que todos estos puntos que vimos, si ustedes quieren, pueden refrescar esta información que vimos en el primer seminario para que tengan un poco en mente cómo lo planteamos en esa primera ocasión, ¿sí? Entonces, pues básicamente lo que vamos a ver hoy es entrar de lleno a cómo revisar estos trabajos. Obviamente los artículos nosotros tenemos, los artículos científicos nosotros, bueno, esto es básicamente, no está completamente en el estilo APA, sino simplemente es básicamente las secciones que nosotros debemos de llenar, ¿sí? A la hora de cubrir, a la hora de redactar el artículo. Obviamente aquí falta la portada y el título del trabajo en castellano, en inglés, el nombre del autor, la afiliación institucional, la nota sobre sus autores. Esas secciones, obviamente, eso va a variar de acuerdo al trabajo. Bueno, ahí siempre portadas predecibles que deben de tener ciertos requisitos independientemente de qué estilo académico estemos usando, ¿sí? Datos de identificación importantes, pero bueno, yendo al grano en relación con las secciones que nosotros vamos a ver hoy, pues estas cuestiones las tenemos que cubrir en un artículo científico y ustedes, por supuesto, van a ver que es diferente si nosotros estábamos trabajando una tesis. Obviamente las tesis, cada institución tiene sus peculiaridades, tienen, digamos, formas diferentes de plantear todas estas secciones, pues, y algunas instituciones hacen que los estudiantes tengan una estructura diferente, por ejemplo, el planteamiento del problema, eso como que las, de una vez las subdividen y ponen que los estudiantes las cubran. Sin embargo, luego se vuelve un poquito raro y extraño cuando uno, bueno, cuando uno se empapa un poco de lo que hacen de investigación en otros países, por ejemplo, en la Unión Europea o en Estados Unidos, cómo usan una estructura bastante internacional y bastante diferente a la que, bueno, uno está acostumbrado a lo que uno está acostumbrado en estos países de Latinoamérica. Entonces, pues obviamente nosotros recomendamos usar una estructura internacional, pues en relación con tesis. Esto obviamente va a variar un poco, pero yo les puedo dar testimonio que en la Unión Europea, pues tienen una manera más estándar, pues, de plantear el trabajo de investigación, que es esta, pues.
Tenemos la revisión de literatura, que es lo único que se separa de la introducción, y la discusión también, que está, es una sección separada. En los artículos, obviamente, esto se junta resultados y discusión por razones de espacio, entonces, y obviamente tiene que ser un poco más conciso por las limitaciones de caracteres que hay en los artículos. Entonces, eso hace que el trabajo tenga un poquito de diferentes peculiaridades. Además, las tesis en Europa Central, las tesis varían, tienen que tener un cierto mínimo de páginas, sí. Actualmente se está dando la tendencia de, pues, cambiar los trabajos de grado por artículos, que son artículos bastante cortos, y eso está la tendencia actual. En lugar de escribir tesis kilométricas, se hacen artículos que se publican en revistas, y eso es básicamente la tesis, y eso es bastante más simple para el estudiante. Lidiar, sobre todo, para no tener que estar escribiendo una tesis tan extensa de 60, 80, 120 páginas como pasa normalmente en pregrado y posgrado. Entonces, eso simplifica bastante el trabajo para los estudiantes, pero igual, el detalle es centrarse en hacer bien la investigación, que es la parte más difícil. Sí, entonces vamos a ver de lleno lo que nosotros necesitamos escribir en cada sección. Obviamente es bastante importante entender que hay ciertas partes predecibles, bueno, subsecciones que cada parte del trabajo tiene. Y nosotros necesitamos saber qué tenemos que escribir, ¿sí? Entonces, obviamente esto es algo bastante difícil por lo que los investigadores pasan, qué tenemos que escribir. Hay incluso algunas revistas o algunas guías que algunas universidades les dan a los estudiantes, ayudan un poco a aclarar estas partes, cómo redactar estas partes. Sin embargo, ya queda más el trabajo de los autores estudiantes de cómo redactarlas. El problema luego va en relación a qué escribir, pues, y eso es básicamente el detalle, ¿no? Si uno no entiende nada del tema, pues obviamente va a ser bastante más complicado escribir sobre el tema, ¿sí? Pero si uno conoce un poquito más del tema, entonces uno ha leído varios trabajos, alguna revisión sistemática sobre el tema. O algún libro de texto sobre el tema, eso ayuda bastante a tener una idea de qué escribir. Pero bueno, vamos a ver entonces concretamente qué tenemos que escribir. Sí, en la introducción, obviamente, luego empiezan con cosas extrañas, sí. No, la introducción, obviamente, en un artículo científico y en una tesis, pues básicamente empieza con lo mismo, sí. Y que se llama, pues, el problema de investigación, ¿sí? Entonces, ¿cómo abordamos el problema de investigación? Bueno, básicamente respondiendo a la pregunta, ¿por qué es importante haber hecho el estudio sobre esto? Obviamente, la redacción del artículo se hace, no se hace concretamente al finalizar la investigación, ¿sí? Nosotros, cuando deseamos hacer una investigación, pues siempre debemos de preparar un anteproyecto, ¿sí? Entonces, este anteproyecto, pues, pasa por estas fases de revisión, sobre todo porque lo revisa el comité de ética, o lo revisa quien va a aprobar la investigación en la institución, ya sea una tesis, etcétera. Entonces, obviamente, estas secciones las debemos de escribir con anterioridad, y bueno, se va puliendo todo el trabajo, así como las preguntas de investigación, a lo largo de esta preparación, del inicio de la investigación, etcétera. Entonces, pues obviamente tenemos un protocolo, podemos escribir un protocolo, un anteproyecto, que esto se redacta en futuro de lo que se va a hacer, y pues al final tenemos el proyecto que estamos escribiendo, bueno, que sería básicamente el artículo. Pero pues tenemos estas fases, y entonces obviamente tenemos un poco de mejor idea de qué estamos abordando. Entonces, obviamente la parte de al abordar el problema de investigación es básicamente responder esto, ¿no? ¿Por qué fue importante haber hecho una investigación sobre este tema? ¿Sí?
Entonces nosotros debemos de justificar esto, ¿sí? Incluso en algunas universidades ponen esto, ¿no? Planteamiento del problema, justificación, bla, bla, bla. Entonces, obviamente es un poquito más elegante, es más deseable que nosotros lo escribamos sin tener que poner estas subsecciones, normalmente no se necesitan, ¿sí? Entonces, pues obviamente debemos de escribir esto, ¿no? Porque es importante. Entonces, podemos, normalmente si hablamos de un tema, si hablamos, por ejemplo, de la, en este caso podemos hablar sobre, si hablamos, por ejemplo, de del aburrimiento en el trabajo. Esta es una investigación que estuve asesorando y no sé si la miran. A ver, voy a compartir pantalla mejor. Es un poquito más simple. Esta investigación fue de, esta es una tesis de maestría de un estudiante turca que fue mi estudiante en el pregrado y ella hizo una investigación, yo estuve asesorando sobre esto, sobre el género, la edad y la virtualidad de la tarea en el aburrimiento del trabajo. Entonces, obviamente ella quería ver la asociación entre estas variables con el aburrimiento en el trabajo para entender si había una asociación, si a veces al hacer tareas virtuales puede ser un poco menos interactivo que hacer tareas interactivas con otros colegas. Entonces, esto obviamente afecta un poco la motivación en el trabajo y impacta el aburrimiento y la productividad. Entonces, esto ella quería explorar esto. Sin embargo, bueno, habían ciertas dificultades. La investigación la llevó a cabo en Praga, entonces bueno, habían ciertas dificultades para obtener los permisos en algunos centros de trabajo, algunas instituciones o empresas. Entonces, pues obviamente tuvo la limitación solo de hacer la investigación en la empresa en la que ella estaba trabajando y pues ahí se vio. Este punto del desglose de la revisión de la literatura es bastante deseable, ¿sí? Nosotros cuando entendemos qué es lo que queremos investigar y desglosamos todos los temas y subtemas, las subsecciones, en inglés se llaman topical clusters, si nosotros tenemos este mapa visual de lo que nosotros vamos a abordar en la revisión de la literatura, es mucho más simple plantear las preguntas de investigación. Obviamente eso nosotros lo tenemos que no tenemos que desglosar, ¿sí? Tenemos nosotros que entender el tema de lleno, entonces tenemos que leer un poco, ver si ya se ha hecho investigación sobre esto, etcétera. Entonces aquí tenemos un poquito de mejor idea sobre qué tenemos que escribir, ¿sí? Obviamente la introducción, ella se centró en hablar sobre el trabajo, porque básicamente aquí lo importante es, si estamos hablando sobre el trabajo, pues está relacionado con qué tan motivados estén los trabajadores, de acuerdo al tipo de tareas que están haciendo. Entonces, si hay un ambiente que no es... que es subestimulante, sí, que no es tan motivador. Entonces, eso nosotros queremos encontrar explicaciones de qué variables pueden estar afectando esta baja motivación. Y pues una de ellas es la virtualidad en el trabajo, la virtualidad en la tarea, sobre todo porque en el mundo actual, pues llevamos a cabo muchas tareas en la computadora, sí. Bueno, hay, digamos, un 37% de la población con trabajos de oficina. Entonces tenemos que estar, pues, siempre haciendo cuestiones con la computadora, cuestiones virtuales. Entonces eso hace que la interacción con colegas sea de forma diferente. Entonces nosotros tenemos un diferente ambiente de trabajo que puede o no puede aburrir a ciertas personas. Entonces ella quería ver qué asociación hay con el género, si en hombres y mujeres había más
Había algunas diferencias, así como también con la edad, ¿sí? Entonces, bueno, mi sugerencia fue de poner los rasgos de personalidad, ¿sí? Las dimensiones de personalidad, sí, como una variable moderadora en este, entre la asociación entre la virtualidad de la tarea y el aburrimiento en el trabajo. Entonces, esto fue una investigación bastante interesante porque, bueno, no se había metido la personalidad como una variable moderadora así como tal, pues. Entonces, fue una investigación bastante, bastante interesante en relación con esto, aunque ya el tema ya había sido explorado con anterioridad. Esto es bastante importante tener. Sin embargo, bueno, a la hora de introducir, de plantear, de responder a esta pregunta, ¿sí? De por qué es importante haber hecho un estudio sobre esto, pues obviamente nosotros entendemos aquí que el sentido común nos dice, pues es que el trabajo ha cambiado, ¿sí? La forma como se hacía el trabajo hace unas décadas, a comparación a cómo se hace ahora, pues ha cambiado dramáticamente por el Internet, ¿sí? Entonces, obviamente la introducción tiene que reflejar esto, ¿sí? Tiene que reflejar estas estadísticas, pues el trabajo ha cambiado. En el pasado, pues no teníamos organizaciones que se comunicaban por teléfono, tal vez, y ahora se hace por correo electrónico, por videoconferencias, etcétera. Entonces, obviamente, esto uno tiene que desembocar, pues, en la problemática, ¿sí? La problemática que existe actualmente con la motivación en el trabajo, ¿sí? Puede ser que las tecnologías, y eso es básicamente la idea de escribir esto en el artículo, ¿sí? Entonces, el trabajo ha cambiado. Bueno, el trabajo es, podríamos iniciar la introducción más o menos así, ¿no? El trabajo, la forma de trabajar o el trabajo es, ha cambiado dramáticamente en las últimas décadas. Entonces, obviamente aquí necesitamos apoyarnos, ¿sí? De otros de autores que han hablado sobre el trabajo para poder sustentar nosotros lo que estamos planteando. Si ¿sí? Nosotros no podemos escribir el trabajo sin esto, ¿sí? Obviamente dentro de esto podemos nosotros aportar nuestras opiniones y esto es válido, ¿sí? Algunas personas incluso me decían algunos estudiantes, es que Napa no se puede hacer eso, es especular, ¿no? Yo les decía, especular es plantear o explicar algo sin evidencia, entonces eso sí, obviamente no se hace en ningún artículo ni en investigación, pero nosotros podemos dar opiniones, sí, eso sí es válido, sí, si no estamos de acuerdo con el autora por alguna razón, pues nosotros la podemos plantear, eso sí es válido. Pero obviamente en un trabajo nosotros debemos siempre de justificar todo esto con lo que ya está publicado en la literatura. No podemos decir que ha cambiado dramáticamente en las últimas décadas si nosotros no tenemos algo con qué sustentarlo. Entonces ahí nosotros podríamos plantear, por ejemplo, el autora, por ejemplo, el autor A, el año aquí, indicó que de 1960 a 1980, los trabajadores o la gente trabajaba, la gente iba diariamente a la oficina, ¿sí? Entonces, sin embargo, esto cambió con el nacimiento del Internet. Entonces, esto, obviamente, aquí nosotros conectamos esto, ¿sí? Aquí nosotros podemos plantear, ya que la gente en la actualidad, la fuerza o los trabajadores, o muchos, bueno, podríamos plantear, no sé,
Muchos trabajadores no necesitan ir a la oficina, y aquí nosotros podríamos indicar, pues, por ejemplo, el autor Ben mencionó que digamos, esto es algo que yo recuerdo que estaba publicado en no sé qué página, pues un 38%. Obviamente ustedes no tienen que escribir la fuente, sí, el autor y el porcentaje, porque esto es bastante importante. Proporcionar estadísticas en el planteamiento del problema es bastante útil, sí. Mencionó que un 38% de los trabajadores de oficina trabajan remotamente desde sus casas, ¿sí? Entonces, esto habla de cómo nosotros podemos ir poco a poco introduciendo al lector o investigador de por qué fue importante haber hecho el estudio sobre esto, ¿sí? Obviamente aquí nosotros tenemos que ir introduciendo poco a poco hasta llegar bueno, por limitaciones de espacio, luego nosotros tenemos que entrar luego en los trabajos para revistas, pero en tesis pues nosotros nos podemos extender un poco más. Entonces ahí si nosotros hablamos al inicio sobre esto y luego nosotros mencionamos los problemas que causan, porque tenemos que llegar a ese punto, ¿no? Los problemas que están causando actualmente las tecnologías de información, las ITCs, que están mencionadas aquí en el otro trabajo. Esto es fundamental, sí, porque las tecnologías de la información también han generado ciertos problemas, por ejemplo, en cuestiones de salud nos movemos menos, en cuestiones de motivación tal vez es aburrido para algunas personas estar mucho tiempo enfrente del ordenador, entonces para otras personas tal vez no. Entonces eso es importante mencionar, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, lo que ella escribió sobre que publicó Van Hoff en 2014, que el 87% de los empleados reportaba que estaba aburrido de vez en cuando en el trabajo. Entonces ahí nosotros nos pasamos al tema del aburrimiento al trabajo, que digamos es la otra variable que nosotros tenemos que incluir aquí en la introducción. Entonces, pues aquí vamos a poner, según Van Hoff 2014, un 87% de los trabajadores reportó que estaba aburrido en el trabajo, se aburrían, ¿sí? Nosotros ahí podríamos poder poner algún ejemplo, pues, si nosotros deseamos, eso es ya un aporte personal, entonces podría ser, por ejemplo, si eso lo reportó Van Hoff, pues es mejor, sí, pero pues ahí tenemos que ver cómo Van Hoff definió operacionalmente el aburrimiento, porque eso también es bastante importante. Pero bueno, ustedes también pueden apoyarse de evidencia de otros autores, por ejemplo, el autor Zeng, asimismo, el autor Zeng, reportó que dos terceras partes o la mayoría, bueno, dos terceras partes, dos tercios de los sí, esto sí no sé cómo sería, dos terceras partes de los trabajadores se aburrían en el trabajo. Entonces, ahí tenemos un poco de evidencia consistente en relación con la
con el aburrimiento. Entonces ahí nosotros debemos de desembocar obviamente, a la virtualidad de la tarea, ¿sí? Porque aquí el tema es básicamente cómo se hacen las tareas en la actualidad, ¿sí? Entonces, si se hacen de forma presencial, ¿sí? O se hacen de forma virtual, pues ahí cambia bastante la cosa y cómo se hace. Si es colaborativa o es individual, entonces ese detalle hay que plantearlo aquí. Entonces, obviamente uno tiene que desembocar ahí a la virtualidad en el trabajo y al final, pues de esto, en la parte adecuada, tiene que emerger las preguntas de investigación. En este trabajo, obviamente, ya planteó la primera pregunta de investigación aquí. Bueno, eso lo planteó aquí. Porque hablamos, ella planteó las diferencias de género antes, ¿sí? La virtualidad, a ver, vamos a ver aquí. Sí, desde las tareas colaborativas con trabajadores en diferentes partes del mundo. Entonces aquí ella lo planteó antes y aquí sale la primera pregunta de investigación. Si hay diferencias de género en la virtualidad del trabajo. Entonces esto obviamente nos ayuda a cómo nosotros podemos incluir esto en el trabajo. Entonces, de manera similar, nosotros podemos incluir esto, las tareas colaborativas, o pues mencionar, trabajar remotamente en los trabajos. Entonces, hay por ejemplo, hay. O los trabajadores, por ejemplo, desarrollan o llevan a cabo, tal vez, llevan a cabo tareas colaborativas con personas que se encuentran en otras partes del mundo. Sí, entonces esto nos lleva a plantearnos aquí tenemos obviamente que añadir otro autor, por ejemplo, autor de año, constató que, por ejemplo, digamos, un 75% de las empresas a nivel mundial tienen una tercera parte o digamos, una. Tienen a una tercera parte de los trabajadores llevando de los trabajadores haciendo tareas colaborativas por la globalización. Globalización, sí, podríamos parafrasear a lo que dice la autora ahí, sí. Si nosotros necesitamos incluir una cita textual, pues la incluimos, pero lo deseable es parafrasear, ¿sí? Eso es un punto importante en muchas revistas y en instituciones, lo deseable es de que no pase más del 10% de las citas textuales, ¿sí? Y pues obviamente nosotros al parafrasear debemos de escribir lo que dice el autor, pero con nuestras propias palabras, ¿sí? Esto para no tener problemas de plagio, ¿sí? Porque luego solo con poner citas textuales no se arregla nada. Entonces eso es permitido, pues, por supuesto, pero no que sea excesivo, ¿sí? Entonces, pues, tengan en mente que lo deseable a la hora de escribir es que nosotros lo escribamos parafraseando, ¿sí? Entonces, obviamente, nosotros al plantear aquí esto, pues si hablamos de las tareas colaborativas, tareas colaborativas virtuales, ¿sí? Entonces nosotros podríamos aquí ya meter las diferencias de género, ¿sí? Entonces podríamos decir, sin embargo, podría ser el autor, pues aquí esto lo estoy sacando en base a lo mencionado aquí. Bueno, aquí fue
Schiller, creo yo. Sí, este es Schiller, Meneke y Hsiao, 2011, que indicó que las mujeres invierten más esfuerzo en las tareas virtuales comparadas con los hombres. Entonces hay diferencias de género en las tareas, en la virtualidad de la tarea. Entonces esta fue la primera pregunta de investigación que ella planteó. Sí, entonces, sin embargo, esto fue estos autores. En este caso, pues, si vamos a citar a estos autores, pues podríamos, bueno, en APA 7 sería Schiller et al 2011, porque son tres, cuatro autores que están aquí, entonces en estilo APA se escribe así. Entonces, pues, sin embargo, Schiller et al 2011 indicó que las mujeres le invierten más esfuerzo en las tareas colaborativas comparado con los hombres. Entonces, aquí podríamos plantear la primera pregunta de investigación. Sí, porque las preguntas de investigación, obviamente, en algunas instituciones siempre les piden a los estudiantes que las pongan en una sección separada, pero bueno, en un trabajo es deseable que estén, sí, no todas las, bueno, algunas investigaciones no, o algunas revistas no les piden a los autores que en las investigaciones las pongan, pero es deseable tenerlas porque, bueno, es la guía. En toda la investigación, sí, nosotros debemos de responder a estas preguntas de investigación, entonces, por esa razón es deseable siempre tenerlas. Una cosa es tener los objetivos, otra cosa es tener las preguntas de investigación, pero bueno, la idea es siempre tener las preguntas de investigación, aunque si nos piden que no las escribamos, pues siempre tenerlas en mente. El ejercicio más común es escribirlas en el punto adecuado a la hora de abordar el problema de investigación. Entonces, aquí podríamos plantear esta pregunta de investigación. Entonces, la virtualidad de la tarea, hay diferencias. Entonces, sería, por tanto, hay diferencias de género en la virtualidad de la tarea. Sí, aquí no hemos abordado tanto la virtualidad de la tarea. Lo deseable es hablar un poquito antes de las tareas virtual, bueno, de la virtualidad de la tarea, porque esto es un constructo un poquito diferente a las tareas virtuales. Entonces es mejor aclararlo, sí, es algo bastante similar a esto, pero con ciertos matices diferentes. Entonces, ustedes a la hora de, obviamente, de introducir todo el planteamiento del problema, ustedes deben de llevar de la mano al lector de qué es lo que necesita entender para poder responder esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué fue importante haber hecho este estudio, sí? Si nosotros entendemos que, pues sí, se están aburriendo los trabajadores en las oficinas, pues nosotros debemos de entender por qué, ¿sí? ¿Por qué se están aburriendo? Si es que hay una. Si tiene que ver con la virtualidad, con el tipo de tarea que se está llevando a cabo. Aquí la estudiante planteó, bueno, hay diferencias de género en la virtualidad de la tarea, porque pues si hay más, si las mujeres invierten más esfuerzo en tareas colaborativas comparado con los hombres, pues hay también esta diferencia en las tareas virtuales, pues eso también se necesita plantear aquí. Entonces, nosotros a la hora de continuar con la introducción, nosotros tenemos que abordar pues todas las preguntas de investigación aquí, ¿sí? Entonces, cuando nosotros introducimos todo esto, pues podremos plantear la segunda pregunta de investigación. Aquí son, ¿cuántas preguntas de investigación son aquí? Son, creo que tres. Bueno, son cuatro con la personalidad, pero son la virtualidad de la tarea con las diferencias de género y la personalidad como variable moderadora
la orientación de personalidad como variable moderadora aquí. Entonces, pues eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Sí. Entonces, pues obviamente debemos de continuar aquí hasta terminar de explicar de introducir toda esta parte, de abordar el problema de investigación. Sí, pues lo deseable es al final que nosotros planteemos por qué el objetivo de la investigación que nosotros pretendemos hacer cuando ya estén todas las preguntas de investigación, pues nosotros podemos plantear el objetivo, pero antes siempre es deseable poner la definición operacional de las variables principales del estudio, ¿sí? En otro tipo de investigaciones, por ejemplo, en el área médica y esto, pues también, sí, es bastante importante definir cómo se entiende tal enfermedad o tal tratamiento. Eso también tiene que ir bastante bien explicado, ¿sí? Lo deseable es eso, porque luego esto se presta a confusiones y no queda claro cómo está definido, cómo están definidas las variables principales, pues hay bastantes dudas, ¿sí? Entonces, pues en este caso, ella tomó la definición operacional de estos autores y pues aquí nosotros tenemos que explicarle al lector todo esto. Entonces, en este estudio se definió la virtualidad de la tarea en términos de, sí, en este caso fue el tiempo, sí, que ellos pasaban a ver, bueno, en las tareas virtuales, creo que fue. Sí, es el tiempo en la coordinación, colaboración, interacción con las tareas asignadas. Esto fue la virtualidad de la tarea, sí, correcto. Porque esto ella tuvo un poco de dificultades para medirlo, entonces al final fue autorreportado. Entonces los colegas simplemente llenaban el cuestionario, más o menos calcular el tiempo en que cada uno de ellos pasaba en estas tareas: coordinación, colaboración, interacción con contactos que no sean cara a cara para completar todas las tareas, ¿sí? Y pues también adoptó esta definición operacional de Reisinger, colaboradores, sobre el aburrimiento en el trabajo como un estado negativo afectivo motivacional, como el resultado de una falta de estimulación o una estimulación deficiente, ¿sí? Entonces eso obviamente nosotros debemos de incluirlo para poder dar claridad a otros autores y lectores de cómo se definió esto. Y obviamente al final, pues podríamos, en algunos estudios se pretende, se pone los objetivos de la investigación, pues eso también es deseable si en esta investigación, pues esta investigación tuvo como objetivo tal y tal cosa, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de aclarar eso. Obviamente, la revisión de la literatura que nosotros debemos de añadir de forma muy abreviada en un artículo es abordando todos estos puntos, pues. En algunos casos no les van a pedir que los objetivos estén aquí, ¿sí? O en algunos casos no se los van a pedir. Pero de todas maneras sí es importante que ustedes pongan la definición operacional de las variables. En algunos casos, en algunos artículos, en la revisión de las literaturas, sí, y cómo va la introducción y la revisión de la literatura un poco concisa, pues ahí nosotros iniciamos con la. Nosotros iniciamos normalmente con la primera variable que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Y en este caso, pues, si nosotros desglosamos todos los temas, pues nosotros vamos a encontrar que la virtualidad de la tarea.
Obviamente aquí está, es más para tesis porque hablamos sobre la virtualidad en el trabajo, y entonces la virtualidad en las organizaciones, y entonces ahí nosotros podemos hablar un poco sobre la virtualidad de la tarea, ¿sí? Que es básicamente la primera variable que se abordó. Y entonces, si es en un artículo, pues nosotros ya vamos a entrar de lleno en la virtualidad de la tarea. Entonces, normalmente recomendamos que los autores empiecen con lo que entienden por esto, ¿sí? La virtualidad de la tarea, si nosotros estamos hablando en un artículo ya de lleno entrar, ahí no sería recomendable en un artículo para revistas. Entrar, hablar sobre la virtualidad y hablar sobre la virtualidad en el trabajo, porque es mucha información que no es necesario incluir en un artículo, porque luego se va a extender mucho y no les va a dar espacio para poder escribir todo lo que necesitan. Entonces, hay que ir al grano aquí. La virtualidad de la tarea es lo que tenemos, sí. Una forma diferente de llevar a cabo actividades. Digamos, empezamos con lo que entrenamos nosotros, pero bueno, después tenemos que sustentar esto. Entonces, por ejemplo, autores como autora, bueno, esto en inglés es posible, sí, autores como Schellinger y tal, sí, es una manera diferente de redactar, digamos, año, mencionó que la virtualidad de la tarea es tal cosa, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos apoyarnos de lo que dice el autor, el autora. Bueno, aquí sería el autor de acuerdo al orden que llevamos. Entonces, podríamos nosotros añadir, pues, esto en la revisión de la literatura. Esto obviamente es deseable, si ¿sí? Nosotros no nos quedamos solo con la definición del autor, entonces, sin embargo, o por ejemplo, empero, autor F señaló que, o ejemplificó, por ejemplo, no, señaló que la virtualidad de la tarea consiste en otra cosa. Sí, no quiere decir de que la definición del autor esté mal, sino que simplemente es otra definición operacional del constructo. Entonces, si se habla sobre otra cosa, sobre otra variable, pues nosotros tenemos que añadir más información. Entonces, nosotros ahí expandimos todo eso, ahí nosotros podemos hacer algunos comentarios. Y, mi, en, nosotros creemos, bueno, nosotros creemos, bueno, en plural no sería, bueno, lo ideal es escribirlo en singular. Y podríamos decir, sin embargo, el aspecto señalado, el aspecto que señaló, que ejemplificó, que indicó el autor, F no es completo, ya que le falta o está incompleto por tal cosa. Entonces podríamos nosotros añadir esta cosa que nosotros creemos importante, pero bueno, si nosotros tenemos evidencia, pues la incluimos. Sin embargo, pues no, si nosotros no tenemos esto, lo idóneo es probarlo, ¿sí? Entonces, por esa razón, nosotros llevamos a cabo luego la investigación para ver si nosotros podemos
aportar en eso esto que le hace falta a la definición. Obviamente nosotros por esa razón hacemos la investigación, pero siempre sustentado con evidencia, eso es bastante importante. Sí, un párrafo solo de frases del autor no es deseable, especialmente en la revisión de la literatura. Sí, esto sí no es deseable, porque luego se presta a muchas especulaciones. Sí, en investigación cualitativa, pues esto es un poco diferente, pero lo importante es de que siempre nosotros la investigación esté empirically grounded, que esto esté sustentada en evidencia, ¿sí? Si se va a crear nueva teoría, pues que es bastante difícil, siempre, siempre se tiene que aportar la evidencia que ya esté, ¿sí? Entonces eso es bastante fundamental, sobre todo para no prestarse a especulaciones, porque esto es bastante fácil de caer en una investigación. Entonces, pues nosotros vamos desglosando todos los temas. En un artículo para revistas, obviamente necesitamos ser bastante más concisos, ¿sí? Entonces, al final, pues de abordar todos los temas de la revisión de la literatura, pues nosotros tenemos que llegar a las hipótesis, ¿sí? Que esto es un punto bastante importante, ¿sí? Esto es deseable que esté antes del método. Porque ahí nosotros vamos a plantear los statements, las afirmaciones que nosotros estamos planteando para probar si podemos nosotros rechazar la hipótesis nula y ver si podemos aceptar la alternativa. Entonces, eso es básicamente la idea. Pero bueno. Si nosotros como investigadores, luego en investigaciones solo recomiendan plantear la hipótesis alternativa, pues eso depende de lo que les digan. Pero pues a veces luego los objetivos se pueden plantear al final, ¿sí? Entonces esto también es factible, ¿sí? Aunque pues... Eso depende de lo que de lo que de, a ustedes les recomiendo. Pero bueno, al final siempre van las hipótesis. Toda investigación no necesariamente lleva hipótesis, pero sí debe de llevar siempre preguntas de investigación. Entonces, si es una investigación descriptiva, pues no la necesitas, simplemente plantearme los objetivos, pero si es una investigación explicativa, pues sí. Entonces, pues ahí las podemos plantear. Algunas revistas solo recomiendan escribirlas solo la alternativa, sí, porque pues esa es la que... Es recomendable pues resumir siempre o juntar pues lo que son las tres cosas, que son los objetivos de la investigación, la pregunta de investigación y la hipótesis, ¿sí? Que pues esto hace mucho más simple al lector o investigador de cómo se hizo, tuvo como objetivo tal cosa. No necesariamente tiene que ir así, ¿sí? Esto depende de la revista o de la institución, si es un trabajo de grado, pero pues es un ejercicio bastante simple, ¿sí? Tú como objetivo, tal cosa, pretendimos o se pretendió responder a la siguiente pregunta de investigación o cómo sería, bueno, así mismo tal vez podremos poner aquí. Pregunta de investigación, y entonces al final, pues tal cosa. Entonces, al final, pues para responder a la pregunta de investigación, se hipotetizó lo siguiente. Y entonces ahí viene la hipótesis. Sí, entonces casi siempre la nula es que no hay diferencias, ¿sí? En este caso, en esta investigación fue
de que no había diferencias de género en la virtualidad del trabajo. Entonces, obviamente, esto es algo que se podría plantear así, ¿no? Aunque, pues, en general, lo que siempre esperan ver en revistas es la alternativa, ¿sí? Aunque siempre la prueba hipótesis siempre se hace la prueba de hipótesis con la hipótesis nula, ver si se rechaza o no. Si se puede rechazar o no, entonces aquí sería no hay diferencias de género en la virtualidad del trabajo, de la tarea, perdón. Y la alternativa pues es la misma, solo que de forma afirmativa sería hay diferencias de género en la virtualidad de la tarea. Y pues ahí está. Entonces ya nosotros que tenemos claro todas estas cosas, objetivos, pregunta de investigación, hipótesis, pues ya nos vamos a la siguiente sección del método. Entonces, obviamente el método, nosotros muchas veces los investigadores o estudiantes tienen problemas, sobre todo para a clarificar cuál es la diferencia entre el método y el diseño. Sí, las secciones que ahí sí, obviamente, deben de tener, que el método debe de tener, es bastante predecible, pero sí es muy importante de que esta sección se escriba bien. Y en revistas tienen el problema, la gran mayoría, de que no les piden a los autores que se detalle de forma suficiente esta sección, sobre todo porque por limitaciones de espacio, pero es bastante importante que esté bien para que el estudio pueda ser reproducido y replicado, ¿sí? Entonces, si no está lo suficientemente claro, luego están estos problemas de que las investigaciones no se pueden reproducir ni replicar. Entonces, sí, por favor, para replicación, obviamente, ahora tenemos más ventajas para reproducir y replicar las investigaciones, tenemos ventajas porque podemos proporcionar bases de datos, etcétera, y eso hace de que haya más flexibilidad y más ventajas comparado con cuando se imprimía todo y no se te podía poner toda esa información. Se podía, pero era demasiado extenso, entonces por lo general no se ponía, ahora se puede y de forma mucho más económica, barata y diseminarla internacionalmente. Bueno, el método siempre debe tener estas secciones. En algunos tipos de investigación esto cambia, pero por el diseño, pero bueno, eso es diseño. Después tenemos los participantes en investigaciones con personas o unidades de análisis. Sí, en otros, esto puede variar ligeramente, pero por lo general es casi siempre predecible. Las medidas tenemos después, o los instrumentos, puede ser esto también, medidas, instrumentos, etcétera. Lo que utilizamos para medir, si usaron cuestionarios, etcétera, todo eso tiene que ir ahí. Sí, después viene el procedimiento, análisis. Estas son las secciones más predecibles que podemos encontrar. A ver si se me olvidó alguna. Diseño, participantes, materiales, procedimiento, análisis. Sí, entonces ahí están todas. Básicamente voy a clarificar un poco las diferencias entre lo que es el diseño y el método. Sí, muchos colegas tienen dudas sobre las diferencias. Sí, hay una diferencia fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre el método y el análisis? El método y el diseño. El método es, digamos, la estrategia que nosotros tenemos para implementar el plan, ¿sí? De investigación. El plan para poder responder a las preguntas de investigación. El diseño es básicamente este plan a corto plazo que nosotros que nosotros implementamos para poder responder a estas preguntas de investigación, ¿sí? El método es esta estrategia que es a largo plazo, ¿sí? Que nosotros lo vemos a largo plazo. Es, por ejemplo, si nosotros queremos invadir tal lugar, ¿sí? Nosotros tenemos como, si queremos invadir Roma y nosotros somos militares, queremos invadir Roma y nosotros establecemos una estrategia.
a largo plazo para ganar esta batalla, ¿sí? E invadir Roma. Pero el diseño siempre es a corto plazo, es este plan, es algo operativo de estas tareas que hay que hacer, de qué hacer y cómo hacer y quién lo va a hacer, ¿sí? Entonces es bastante diferente esto de en investigación, cómo tener el plan, quién lo va a hacer, cómo lo se va a hacer y con quién se va a hacer. Esto tenemos que tenerlo claro. Entonces, el diseño en investigación, pues por lo general tenemos dos, que son la clasificación más generalizada, cuantitativo o cualitativo. Muchas investigaciones se puede implementar ambos, ¿sí? En diseños mixtos. Pues sin embargo, pues la gran mayoría hace investigaciones en las que se les facilita uno de los dos. Sin embargo, siempre es deseable tener un diseño adecuado para responder de forma adecuada a las preguntas de investigación. Si este plan a corto plazo que nosotros debemos de hacer para responder estas preguntas, no necesariamente un diseño es adecuado para responder a estas preguntas de investigación. Entonces nosotros debemos de saber cuál diseño debemos de implementar. Sí, entonces, incluso dentro de los diseños, mismos diseños cuantitativos y cualitativos, hay también diferencias, ¿sí? Hay algunos que son más adecuados para ciertas preguntas de investigación que otros. Entonces, por esa razón es importante saberlo, ¿no? Obviamente nosotros afectamos los tipos de validez de acuerdo al diseño que nosotros vamos a implementar, ¿sí? Podemos tener más validez interna o más validez externa de acuerdo a un tipo de diseño que elijamos. Entonces nosotros debemos de sopesar todo eso y sobre todo de ver al final de cuentas que la investigación sea útil pues para los participantes o para la gente que se va a beneficiar de los resultados de la investigación. Entonces, pues obviamente nosotros debemos de hacer el esfuerzo por implementar un diseño. Aunque no lo sepamos, pues implementar un diseño adecuado para responder las preguntas y que nosotros aportemos algo, ¿sí? Porque luego en la forma operativa de implementar el plan se cometen muchos errores, es normal cometer errores, pero es bastante grave no diseñar bien el plan, ¿sí? Si nosotros planeamos invadir Roma el viernes, ¿sí? Con tantos soldados al frente y con tales armas, ¿sí? Nosotros no queremos exponerlos a los soldados a que los maten, ¿sí? Si nosotros no tenemos bien diseñado el plan, ¿sí? Podemos perder esa batalla, no necesariamente la guerra, pero podemos perder esa batalla y tener a bastantes soldados muertos. Pues en la investigación es lo mismo. Sí, diseñamos el plan para poder responder estas preguntas de la forma más posible e intentar pues entender estas asociaciones que nosotros queremos entender. Sí, sopesando pues la validez y fiabilidad, bueno, validez más que nada de la investigación, validez, hay diferentes tipos de validez, pero bueno, si elegimos si hacemos un experimento, estaríamos en pro más de la validez interna, menos validez externa, pero tendríamos un poquito de más confianza en inferir que los resultados son dados por esto, si nosotros controlamos las variables extrañas aquí. Creo que es la validez, no, validez de conclusión estadística, ¿no? Ya no me acuerdo, es otro tipo de validez en la que nosotros podemos establecer estas asociaciones con mayor confianza de que una asociación, que esta variable está, los resultados o los cambios en una variable están afectando los resultados en la otra. Entonces ahí tenemos más confianza. Por eso es que nosotros debemos de saber qué diseño implementar. Entonces, ahí obviamente nosotros debemos de explicar qué diseño elegimos. Entonces, obviamente en esta investigación se utilizó un diseño cuantitativo, bueno,
Puede ser descriptivo, puede ser inferencial, etcétera. Entonces ahí nosotros tenemos que explicar, ¿sí? Diseño cuantitativo, explicativo. Es una investigación explicativa, entonces nosotros estamos, ya tenemos de antemano evidencia para poder haber establecido estas asociaciones que estamos planteando en esta investigación, pero pues queremos extrapolar los resultados a la población de estudio, entonces nosotros tenemos una muestra. Ahora, ¿qué tipo de de investigaciones, qué diseño? Si es un diseño transversal o longitudinal. Entonces, pues ahí vemos longitudinal, en este caso fue longitudinal. Longitudinal, y pues ahí ya podemos un poco dar más de explicación a los diferentes tipos de diseños. Todo se hace por cuestiones en relación con el tiempo, si es, no, esta investigación fue longitudinal, fue transversal, perdón. Entonces, obviamente nosotros debemos de saber qué tipo de diseño vamos a implementar, si en este caso fue una investigación explicativa, a ver dónde están. Vamos a ver la parte del método aquí. Sí, no experimental, pues obviamente que esta es explicativa, no experimental, correlacional, esto también se puede poner. Entonces, explicativo. Sí, este es el tipo de investigación, que es investigación descriptiva, explicativa, exploratoria. Ese es el diseño, pues esto es más el estudio, entonces podría ser cuantitativo, no correlacional, correlacional, perdón, no experimental, correlacional y transversal, pues el tipo de estudio sí, pues es en sí es un tipo de estudio explicativo, sí, aunque el diseño pues sería básicamente esto. Entonces ahí nosotros debemos de saber que en nuestra disciplina, qué tipo de diseño nosotros vamos a implementar. También es deseable nosotros explicar por qué nosotros elegimos este tipo de diseño comparado con otros diseños. Sí, esto es bastante importante porque pues podríamos haber hecho un experimento y esto obviamente habría subido mal la validez interna de los resultados del estudio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, medir el antes y el después, en una situación en que los participantes estuviesen haciendo tareas no virtuales y un grupo control haciendo tareas no virtuales y el grupo experimental haciendo tareas virtuales y midiendo el antes y el después del aburrimiento, esto sería lo más adecuado. Entonces, aquí por las limitaciones del estudio, obviamente nosotros debemos de contemplar qué podemos hacer. Porque en este caso, mi estudiante pues solo podía medirlo una vez, no podía, era bastante engorroso hacer un experimento con ellos, porque luego los jefes no le querían permitir hacer el estudio. Entonces, al final ella le pidió a los colegas ayuda, pues, para que llenaran los cuestionarios, un poco no oficial, porque los centros de trabajo allá son bastante estrictos en algunas cosas y no quieren que pierdan tiempo los trabajadores. Entonces, en este caso, como les mencionaba, había bastantes dificultades para poder obtener estos permisos, entonces la estudiante tenía que hacerlo de alguna manera para poder graduarse, entonces tuvo que hacerlo así. Sí, entonces a la hora de hacer investigación, pues obviamente ustedes se verán con estos problemas, ¿sí? Que luego no consiguen esta luz verde, estos permisos y tienen que adecuarse a la situación, pues. Entonces, pero yo le mencionaba, pues eso, primero, que la muestra un poco pequeña, eso fue un problema inicial.
y que lo ideal hubiera sido haber hecho un experimento, que esto hubiera sido mucho más interesante y con mayor validez interna. Entonces, pues no se pudo. Obviamente esto debemos de explicar la adecuación de este y también justificar un poco por qué no se pudo hacer un experimento o por qué se eligió este tipo de diseño. En la sección de participantes, en participantes es una cosa, unidad de análisis es otra. Participantes, nosotros normalmente explicamos quiénes son estas personas, a quiénes, quién fue la muestra. Entonces, nosotros, no, si es una investigación explicativa y nosotros tenemos una muestra, en este caso, una muestra representativa, nosotros debemos de explicar de dónde la sacamos y quién es nuestra población de estudio. Entonces, eso sí es bastante fundamental de reportar, ¿sí? En este caso, pues, fueron 111 empleados de esta población de estudio de 154 que trabajaban en esta compañía internacional, sin un nombre, obviamente. Aquí el detalle es cuidar ese anonimato porque luego se expone esa información y luego se meten en problemas por estar mencionando los nombres. Ahí tienen ustedes que ser cuidadosos con eso. Pero obviamente aquí se necesita reportar esa información, ¿sí? Porque sí es bastante importante, ¿sí? Nosotros, los participantes de este estudio fueron bla, 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 y se obtuvieron fueron tantos que se obtuvo este. Se obtuvo una muestra representativa. Esto quiere decir que es representativa, quiere decir que es estratificada y probabilística, ¿sí? Esto se hace a través de ciertas técnicas para poder sacar la muestra probabilística. Entonces, esto no se hace así nomás, sino que ustedes tienen que saber cómo sacarla y ciertas técnicas que ustedes pueden aprender de una población de estudio de tantos trabajadores. Obviamente, a la hora de sacar una muestra representativa, ustedes tienen que tener un listado de todos los miembros, de todas las personas de la empresa o empresas que ustedes están considerando. Entonces, como población de estudio, entonces ahí ustedes pueden sacar esta muestra representativa en base a estas variables sociodemográficas. Y obviamente ustedes tienen también que poner cierta información, ¿sí? De qué porcentaje de intervalo de confianza utilizaron y qué margen de error utilizaron para sacar la muestra. Eso también es fundamental que se ponga, ¿sí? Entonces se usó, por ejemplo, un 95% de confianza, no, de nivel de confianza y un 5% de margen de error, creo que es. Sí, de margen de error para calcular la muestra mínima, el mínimo de la muestra, el mínimo que la muestra debería tener. Sí, entonces aquí es deseable que ustedes tengan un poquito más del mínimo para poder, porque en algunos casos tienen que botar datos de algunos participantes y pues lo demás. En caso que obviamente también se tiene que reportar en relación con participantes, ustedes tienen que reportar los datos sociodemográficos, la información sociodemográfica de ellos, ¿sí? Esto también se reporta aquí porque, luego algunos investigadores lo reportan los resultados, pero esto no es deseable. Es deseable que esté en esta parte porque pues es la parte normal donde se habla sobre los participantes. Entonces aquí se tienen que mencionar. Los participantes fueron, o la muestra consistió
en, qué sé yo, 55% de hombres y el resto de mujeres. La mayoría, por ejemplo, un 60 y el 60% de la muestra, eran profesionales y bla, bla, bla. Aquí tienen que escribir todo lo relativo a a los participantes, todas las variables demográficas que se midieron. Si hablamos de unidades de análisis, este es en otro tipo de investigación en el que no son personas, sino que son objetos en los que se hace el análisis. Pueden ser, por ejemplo, reportes de investigación, pueden ser objetos, etcétera. Entonces, y es una manera bastante similar en la que se escribe, ¿sí? Nosotros también tenemos que mencionar si se sacaron una muestra representativa o no, si fue una muestra de conveniencia, etcétera. Entonces ahí ustedes tienen que especificar todo esto sobre las unidades de análisis. Y pues ahí está. No necesariamente todas las investigaciones tienen que tener muestras representativas. Esto es idóneo, por ejemplo, si ustedes están haciendo investigaciones explicativas, ahí sí. Sí, porque la idea es hacer inferencias, entonces, de la muestra a la población de estudio, entonces es idóneo que esté, que sea representativa. En otros tipos de estudio puede ser una muestra de conveniencia, estudios de casos, etcétera, y ya no se necesita. Por esa razón se tiene que hablar sobre esto, se tiene que especificar esto. Y pues hablar un poco sobre el contexto también. Si son, el contexto ayuda, sobre todo para replicar los estudios, para saber quiénes son estas personas o estas unidades de análisis y ver el contexto en el que está, ¿sí? Porque pues eso también importa a la hora de replicar los estudios. Las medidas, pues, básicamente son, si es en ciertos tipos de estudios, los instrumentos que se utilizaron, cómo se midió las variables que ustedes consideraron en el estudio, ¿sí? Entonces ahí, pues, obviamente necesitan reportar lo más importante, ¿sí? Entonces, en esta investigación se utilizó o para medir, por ejemplo, la virtualidad en el trabajo, se utilizó, se usó tal instrumento. Sí, en este caso fue una medida observacional, bueno, fue una medida autorreportada, en realidad no fue observacional, fue autorreportada, pero fue en términos de tiempo, ¿sí? Entonces, pues ahí la crítica del lector fue básicamente por los detalles de la validez y fiabilidad, pues, porque era como importante haber entrenado a los trabajadores de cómo medir este tiempo. Lo idóneo es tener, digamos, una forma, un instrumento para medirlo. Sin embargo, pues, estas eran las dificultades para medir esta variable en esta investigación. Pero pues en ciencias sociales nosotros tenemos por lo general medidas autorreportadas como instrumentos que se pueden usar, ¿sí? Puede ser un cuestionario, pero pues al final si se construye un índice en base a este cuestionario, una escala en base a este cuestionario, pues es lo idóneo. Nosotros tenemos que tener cierta medida o ciertos instrumentos para reportar, y obviamente necesitamos reportar la validez y fiabilidad, ¿sí? Para el aburrimiento en el trabajo, pues aquí puedo dar un ejemplo del aburrimiento en el trabajo, porque, bueno, en esta universidad les pedían a los estudiantes poner los gráficos y tablas en el texto. En el estilo APA, obviamente, esto se pone en el apéndice. Pero pues lo que les voy a comentar es el instrumento, sí, que esta es la escala de aburrimiento de los Países Bajos, que es holandesa, sí, la escala de aburrimiento holandesa de Reisinger, colaboradores. Obviamente es una escala autorreportada, pero pues aquí se necesitamos relativo al aburrimiento
En el trabajo se utilizó la escala holandesa de, ¿cuál era? La escala holandesa del aburrimiento, ¿sí? De aburrimiento, bueno, esto sería con mayúscula de Ratzinger. Esto sí, 2011 creo que eran. Colaboradores. Sí, entonces aquí nosotros podríamos mencionar Ratzinger. Indicó que esta escala es una escala unidimensional que considera el aburrimiento como tal cosa, ¿sí? Entonces tenemos que incluir la definición aquí como tal cosa, ¿sí? Entonces, obviamente siempre en medidas, instrumentos, nosotros debemos de reportar la validez y fiabilidad. Esto siempre esta información viene acompañada en toda medida, en todo instrumento que nosotros usemos. Entonces puede decir, por ejemplo, el autor G, año, explicó que la escala holandesa del aburrimiento, que bueno, que esta escala es válida, indicando, por ejemplo, una alta validez de constructo. Sí, bueno, por lo general siempre reportan las dos, es válida y fiable, indicando una alta validez de constructo. Asimismo, por ejemplo, otro autor, asimismo, autor GH, añadió que esta escala es fiable. Por ejemplo, indicando una alta consistencia interna en el instrumento, ¿sí? Entonces, esta información nosotros debemos de reportar siempre, aunque sea en otro tipo de investigaciones, de investigación médica, nosotros también tenemos que reportar, ¿sí? Luego en las mediciones, por lo general se cometen errores. Por eso es que si nosotros tenemos diferentes medidas, instrumentos para medir lo mismo, nosotros podemos tener, por ejemplo, un composite, una medida combinada porque pues siempre debemos de considerar que hay cierto margen de error en las mediciones. Entonces, si tenemos varios instrumentos para medir la misma cosa, pues es mejor. Sí, en investigación en ciencias sociales siempre esto se hace una vez, sí, de forma limitada, y luego también en muchas investigaciones se queda solo con hacer la investigación una vez, no se hacen varias mediciones, no se reproduce el estudio, bueno, no se reproduce el estudio, no se hace otro muestreo, ¿sí? Que lo ideal es hacer varios muestreos para poder tener más resultados y sobre todo considerar este problema de del error en las mediciones. Entonces, pues obviamente necesitamos entender cómo se reporta esto. Esto es bastante importante, ¿sí? Y pues ya que tenemos esto, pues ya explicamos el procedimiento de análisis. Estas secciones son a veces un poco tediosas de escribir, sobre todo porque yo lo que miro es que investigadores pasan mucho tiempo haciendo la exploración de la literatura relevante y luego escribiendo el marco teórico. Entonces, luego estas secciones casi siempre las dejan un poquito escueta, sin mucha información. Entonces, eso es necesario
De cambiar un poco, sí. Necesitamos nosotros explicar de forma más detallada cómo hicimos la investigación y todos estos pasos y de cómo analizamos la información. Sí, entonces ahí nosotros podemos explicar desde un inicio, pues, de forma inicial. Se recolectó bueno, se obtuvieron los permisos. Esto es bastante importante de reportar, ¿sí? Que se obtuvo la aprobación del comité de ética, si se hizo de esta manera, si es en una tesis, pues obviamente luego ponen algunas cartas de aprobación de la investigación al inicio. Algunas universidades lo hacen, otras no. Pero es importante reportarlo porque uno no sabe si la investigación fue de forma inicial aprobada por las autoridades. Entonces, esto es importante. Y luego, el consentimiento informado también. Entonces, de forma inicial, pues se obtuvo la aprobación del comité de ética, etcétera. Obviamente uno tiene que también explicar cómo llevó a cabo la investigación, cómo se acercó, no para que sea de forma demasiado detallado, muy extensa, sino que lo más importante es sí, ir al grano aquí. Entonces, obviamente, antes de empezar toda investigación, nosotros tenemos que tener el consentimiento informado de los participantes o de la institución. Entonces, también esta información la debemos de poner, ¿sí? Luego, nosotros debemos de empezar a explicar lo que nosotros hicimos, ¿sí? ¿Cómo recolectamos la información? ¿Cuándo fue esto? ¿Sí? ¿En qué fechas? Sobre todo para poder saber que aquí la estudiante lo escribió de forma un poco escueta, pero pues obviamente las fechas en las que se hizo, ¿sí? La investigación se inició en tal fecha, por ejemplo, se obtuvo el consentimiento informado de los participantes previo a... O se hizo la invitación, entonces obtuvo el consentimiento informado y entonces luego se proporcionó los cuestionarios y se recolectaron las hojas de respuestas, de ahí se procesó, se vacía la información, etcétera. Entonces ahí tiene que explicarlo ustedes para que no queden dudas de todo esto. Luego si dejan algunas dudas de cómo se hizo esto, pues lo que pasa normalmente es que se necesita contactar al autor del trabajo para poderle preguntar algunas cosas faltantes, ¿sí? Que no están en el... Luego es por cuestiones de limitación de espacio que no se pone todo eso, pero es fundamental que se ponga así. El análisis, obviamente, aquí es bien importante detallarlo, ¿sí? Cómo se procesó la información, se vació cómo se computaron los resultados descriptivos, los inferenciales, subieron datos faltantes, cómo se procesó esos datos faltantes, se procesaron esos datos faltantes. Eso es muy importante de explicar qué software nosotros utilizamos para analizar la información. Entonces, por esa razón, nosotros debemos de detallar eso de forma exhaustiva. Resultados, por lo general, siempre van los resultados descriptivos al inicio y luego los inferenciales. Esto es siempre y cuando ustedes tengan, si la investigación es de tipo explicativo, si la investigación es simplemente descriptiva, pues solo se quedan en lo descriptivo, sí. Y la discusión, pues esto, por lo general, aquí todos se confunden con la discusión, porque la discusión es algo que no es para especular, sino que es simplemente para comentar qué fue consistente, qué no fue consistente de los resultados, sí, o contradictorio de los resultados. Entonces, ahí nosotros debemos decir, por ejemplo,
Según lo reportado en el autor, por el autor, por ejemplo, el aburrimiento del trabajo, en el trabajo fue de, qué sé yo, 5, ya no me acuerdo la escala esta del aburrimiento del trabajo. Sin embargo, hagamos de cuenta que es 5, ¿sí? El puntaje global de 0 a 10. Sin embargo, en esta investigación se encontró. No, esto tal vez es. Esto lo podríamos escribir así de ¿no? Relativo al aburrimiento en el trabajo. En esta investigación se encontró que el puntaje que los participantes obtuvieron fue de 5. Estos resultados fueron consistentes con el autor A, también. Por B, obviamente es deseable que esta evidencia esté puesta antes, ¿sí? Bueno, en un artículo sería en la revisión de literatura, que sería en esta parte de aquí, que va después de la definición de las variables, ¿sí? El marco teórico que es bastante breve. Pero sí es importante poner esta evidencia que se encontró en investigaciones anteriores. Entonces, eso ayuda sobre todo para ver qué fue consistente, qué no fue consistente o qué fue contradictorio, ¿sí? Consistente sería que sería, la autora descubrió que fue 6, ¿sí? Digamos que fue 8, que es un alto aburrimiento, ¿sí? Hagamos de cuenta que la autora encontró que fue 7, el autor ve que fue 9 o 8.5, ¿sí? Sin embargo, también es importante señalar la evidencia contradictoria, que es también bastante importante, ¿sí? Sin embargo, estos resultados fueron contradictorios con lo reportado por, con lo encontrado por el autor C. Sí, hagamos de cuenta que el autor C encontró que el aburrimiento del trabajo fue 1, que es muy bajo. Eso sí es contradictorio, pues. Entonces, pues ese es el punto. Obviamente, en investigaciones explicativas, nosotros vamos a ver esto en los índices y en los valores P también, ¿sí? Es también deseable, por ejemplo, en la varianza explicada, ¿sí? Porque luego si hablamos de asociaciones entre una variable y otra, virtualidad del trabajo y aburrimiento del trabajo, si hay una correlación muy baja, bueno, damos de cuenta que es. Con respecto a la asociación, aquí lo voy a ejemplificar, a la asociación entre virtualidad de la tarea y aburrimiento en el trabajo. Esta investigación descubrió que la asociación o que la relación es ahí, bueno, si ustedes conocen el análisis correlacional, por ejemplo, es una correlación baja, ¿sí? Que la relación es baja, significativa y positiva. Bueno, aquí tenemos tres cosas. Es positiva, baja, positiva y significativa. Significativa, ¿sí? Entonces, podríamos, ahí tenemos tres cosas que nosotros podemos comparar con otras investigaciones.
Contradictorio sería que nosotros encontramos una asociación positiva y en evidencia anterior dice que es negativa, ¿sí? Igual podría ser no consistente si la asociación es baja y en otras investigaciones dice que la asociación es alta, ¿sí? O en la de nosotros es significativa, en otras no es significativa. Entonces ahí, sin embargo, los resultados fueron contradictorios con lo encontrado por el autor D, que indicó una asociación, hagamos de cuenta, negativa entre estas dos variables. Sí, eso es sobre todo para nosotros entender cómo tenemos un cúmulo de evidencia para poder sustentar hipótesis. Con una investigación nosotros no es suficiente, ¿sí? Nosotros tenemos por eso esta colaboración de otros colegas a la hora de hacer la misma investigación, ¿sí? En replicar con el mismo contexto, con otra base de datos, indagando esta misma asociación para poder ver si los resultados son consistentes o no consistentes o contradictorios, ¿sí? Y de esa manera nosotros tenemos más confianza de poder sustentar una hipótesis, la hipótesis que estamos planteando. Entonces, por esa razón es importante plantear los resultados así en la discusión. Esto es la parte de discusión que es bastante importante. En otros tipos de investigaciones, esto varía, pues en investigación cualitativa no se reporta así. Pero pues la lógica es, nosotros debemos de apoyarnos a la hora de discutir los resultados, no son nuevos resultados que nosotros planteemos aquí. En la discusión, nosotros siempre tenemos que ayudarnos de la evidencia empírica que nosotros tenemos reportada con anterioridad y pues eso es básicamente lo que ponemos. Los resultados siempre se reportan, esto si ustedes conocen un poco de estadística es bastante predecible cómo reportarlo, ¿sí? Entonces, en el resultado descriptivos ponemos la información los índices de tendencia central, de dispersión, sobre todo para dar una idea de cómo están desplegados los resultados, etcétera. Entonces, eso los ponemos. Las pruebas de hipótesis obviamente van en esta sección de resultados inferenciales. Entonces, eso. Para no extenderlo mucho, vamos a terminar aquí con las conclusiones y vamos con las preguntas y respuestas, porque ya nos hemos extendido a 2 horas para que no sea tan largo esto. Las conclusiones siempre es importante tener claridad qué podemos nosotros concluir, ¿sí? ¿Y qué es esto? Es básicamente lo que nosotros encontramos como consistente, que nosotros en base a la ayuda de la evidencia empírica antes reportada, nosotros podemos concluir con confianza de qué se encontró, ¿sí? Si no hubieran resultados consistentes, pues no podemos tener eso. Si salió así todo, pues eso es lo que tenemos que reportar, ¿sí? Entonces, por eso siempre es importante poner las conclusiones principales aquí o la conclusión principal, ¿sí? Luego vamos con las implicaciones que nosotros podemos, qué significan estos resultados a futuro, pues, cuáles son estos efectos de estas conclusiones a futuro. Las sugerencias para futuras investigaciones, las limitaciones, perdón, implicaciones, limitaciones de este estudio y las sugerencias para futuros estudios. Eso es básicamente lo que nosotros debemos de reportar pero pues, como les digo, por limitaciones de espacio, esto luego se queda un poco extenso y hay que acortarlo bastante. Y por esa razón, pues ustedes van a ver que en los trabajos siempre es difícil
de cumplir con todo esto, sobre todo por el espacio. En las tesis, pues ahí no hay ese problema. El detalle siempre es recordar dónde van las citas, ¿sí? Ustedes, en esta sección es posible, ¿sí? Sobre todo para explicar la adecuación del diseño en este estudio, pero pues medidas también, hay algunas citas que hay que poner. En resultados, ¿no? O sea, es muy extraño ver citas en otro tipo de investigación. No, tampoco. Es investigación cualitativa no es común encontrar eso. Pero en discusión sí. Sí, en la parte de discusión sí es predecible encontrar citas, paráfrasis. Entonces ahí sí no hay problema. En las conclusiones es muy extraño encontrar citas de otros autores. Entonces es mejor siempre escribir estas secciones con las propias palabras. Pero pues creo que la mayor parte de todo esto aquí está. Entonces yo no sé, yo creo que podríamos ir directamente a las preguntas y respuestas. A ver, vamos a permitir que ustedes puedan expresar sus preguntas de forma verbal. A ver, vamos a ver. Ya, entonces ahí ustedes pueden comentar sus preguntas, si quieren comentar sus preguntas de forma verbal o escribirlas en el chat. ¿Alguna pregunta? Lo pueden escribir aquí. A ver, quisiera ver, Tania comenta, quisiera saber las recomendaciones más importantes para un artículo de revisión. Sí, los artículos de revisión, las revisiones sistemáticas, aquí entran dentro de una categoría, específica, ¿sí? Lo importante es, luego la pregunta de investigación que se tiene relativa al artículo de revisión, ¿sí? Los artículos de revisión siempre ayudan a entender pues, la evidencia que existe relativa, la evidencia existente relativa a un problema de estudio, ¿sí? Nosotros podemos encontrar revisiones narrativas, que es lo más común que se escriben en muchas revistas, para entender qué evidencia es consistente relativa a un tema, ¿sí? A alguna asociación entre variable A y B. Entonces, nosotros debemos de pedirle a los autores entender un poquito más cómo prepararla, ¿sí? Los problemas para escribir la revisión narrativa es de que la gran mayoría simplemente no leen los trabajos, ¿sí? Esto es bastante problemático porque luego diferentes autores tienen en las investigaciones diferentes definiciones operacionales y entonces esto hace que las revisiones narrativas se vuelvan un poco complicadas de entender, ¿sí? Y luego un investigador las define de una manera, otros la definen de otra manera. Entonces, si uno no tiene, por ejemplo, claro qué criterios de inclusión y exclusión uno debe de considerar, luego las revisiones narrativas se vuelven bastante difíciles de comprender, ¿sí? La búsqueda de artículos, por eso es deseable hacer una revisión sistemática, un metaanálisis, ¿sí? Porque los metaanálisis son bastante mucho más estrictos a la hora de hacer de recolectar la evidencia. Nosotros al final computamos el tamaño del efecto, the effect size. Eso lo podemos computar en base a los resultados inferenciales que se reportan en las investigaciones, pero los criterios de inclusión y exclusión son bastante estrictos. Entonces nosotros debemos de determinar cuáles son.
Ahora, a la hora de hacer una revisión narrativa, esto, digamos, es un poco más flexible, pero de todas maneras, estos autores pueden haber hecho el estudio de forma o definir aquí en este caso fue, ya no me acuerdo que este estudio fue de las personas significativas que sufren trastorno de estrés postraumático. Esto, unos autores pueden tomar la definición de una manera, otros de otra, entonces nosotros tenemos que ver que sean más o menos similares para poder agrupar estos estudios dentro de la revisión narrativa y que pues obviamente cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. En otro tipo de disciplinas también pasa el mismo problema y aunque es a veces un poco más ventajoso porque en ciencias médicas pues hay como estándares un poco más claros para definir, por ejemplo, la situación de cáncer, que en una investigación se encontró tal cosa, en otros otra. Entonces, a la hora de recolectar toda esa información, esos resultados de esos estudios, pues es un poquito más simple, ¿sí? Es muy diferente trabajar con personas y usar instrumentos que son ligeramente diferentes a la hora de medir el constructo que trabajar en otras disciplinas, en ciencias médicas, que es mucho más simple. Ustedes tienen el hígado y quieren sacar una muestra del hígado, pues el hígado es el hígado en todas partes del mundo, ¿no? Entonces no es tan complicado. Pero si hablamos de constructos, eso se complica. Entonces, la recomendación es siempre tener claro esto, cómo darle mayor facilidad al autor de cómo preparar esta revisión sistemática, pues en muchos casos es un análisis narrativo de la literatura que está publicada en esto y pues que no se confunda a la hora de recolectar esa información para no dar esta información incorrecta, ¿sí? Entonces es problemático, pues. A ver, ¿qué más? A ver, la colega dice, ¿hay algún paquete estadístico en especial que sugiera o que se pueda usar el Excel para el análisis? Pues Excel ha mejorado bastante a lo largo del tiempo, pero pues siempre recomendamos nosotros usar análisis, hacer los análisis en un software especializado, ¿sí? Y para todo tipo de análisis se necesita pues cierto software especial, por ejemplo, en ingeniería, ellos tienen otro tipo de software que yo hice unos análisis hace un año sobre, era análisis de superficie de respuesta, creo que fue, y era un software especial para esto. Comparado con lo que se hace en ciencias sociales, que se usa el SPSS, el SPSS para hacer todos esos análisis, en epidemiología, en ciencias de la salud pública, pues se usa otro tipo de software especializado que, pues, la verdad es que hay una amplia gama de software que se puede usar. Lo recomendable es usar el software especializado. Excel, digamos, es una buena herramienta de trabajo auxiliar a este software especializado, pero en lo particular yo sí recomendaría usar, si fuese en ciencias sociales, recomendaría usar SPSS para este tipo de análisis en ciencias sociales, auxiliado obviamente con Excel, porque también Excel es bastante útil en esto, entonces yo sí le recomendaría este tipo de software especializado. A ver, ¿cómo se puede acceder? A ver, no sé, otra pregunta aquí, ¿cómo se puede acceder al video de la primera conferencia? Pues simplemente ustedes se van a YouTube, aquí es el canal de YouTube de Open Ciencias, se los voy a mostrar aquí. Esto no en el canal de YouTube Open Ciencias o en YouTube pueden ustedes escribir aquí Open Ciencias, ¿sí? Y entonces aquí ustedes van a encontrar el canal. Bueno, aquí en el canal, que es el primero que les va a aparecer,
Está dividido en dos secciones, que es en español y en inglés. Y el seminario está aquí, en la sección de español. Y pueden ustedes encontrar el seminario, está aquí, ¿sí? Ese es el video número 3, seminario sobre redacción de artículos científicos, que lo dimos en agosto del 2020. Sí, aquí lo pueden encontrar. Pues también tenemos los demás eventos aquí, que ustedes también los pueden ver. Y obviamente en el canal, en la sección de inglés, ahí únicamente está el único video que no está traducido, que fue el del evento de integridad académica y plagio, que ese está disponible en inglés. Ustedes lo pueden ver, pero pues ahorita estamos actualmente trabajando en la. En la en el doblaje al español del evento, ¿sí? A ver, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, no sé si tienen alguna otra pregunta aquí. Creo que lo fundamental en las tesis, como les mencionaba, es que es necesario primero, entender qué es lo que les están pidiendo en la universidad, ¿sí? Los requisitos que ustedes deben de cumplir en la universidad. Este formato puede ser ligeramente distinto al que a usted le piden, pero básicamente la lógica es la misma, ¿sí? Entonces, pues ahí lo idóneo siempre es, como les mencionaba en un inicio, la revisión de la literatura debe de ser exhaustiva. Primero hay que, incluso antes de hacer la investigación, uno debe de leer sobre el tema. Si quieren simplificarse un poco el trabajo, pueden a replicar un estudio. Eso es bastante beneficioso para la disciplina. Entonces, pueden ustedes replicar un estudio, digamos, ya hay una investigación, varias investigaciones publicadas sobre tal cosa. Entonces, ustedes les gusta tal y consideran en la universidad que les va a ser beneficioso a la población en la que van a hacer el estudio. Eso sería incluso mucho, tendría mucho más sentido. Entonces, ustedes pueden hacer la réplica parcial, total del estudio, o una extensión del estudio también podría ser. Pero si no saben cómo hacer, bueno, se supone que en la investigación publicada y ahí está todo descrito cómo se hizo. Si ustedes van a hacer una réplica, pues intenten tener más o menos las condiciones similares en las que tenía el investigador de forma inicial a la hora de hacer la investigación para tener resultados similares. Sí, puede ser que los resultados no sean los mismos, pero pues eso es algo difícil siempre en investigación. Entonces, sí es necesario que lo consideren. A ver, ¿qué más? Aquí la colega dice, se sigue usando en ciencias biológicas hacer un estudio de revisión basado en la información científica de los últimos 5 años. Pues sí, en la evidencia publicada en estudios recientes es la que se, 5 a 10 años, digamos, es lo que solicitan la gran mayoría. Sobre todo porque lo más reciente que se hace. En ciencias biológicas incluso es mucho más fácil hacer estos estudios comparado con ciencias sociales u otras disciplinas, ¿sí? Que la tenemos más difícil, pero sí, la tendencia general es tener 5 o 10 años de evidencia en investigaciones para incluirlas en estas revisiones. Y lo idóneo es hacer revisiones, es hacer metaanálisis, eso es lo mejor. Y van a ver, cuando ustedes hacen un metaanálisis, se ve que hay muchos estudios que son excluidos por no cumplir estos criterios de inclusión e exclusión, o cumplir criterios de exclusión. Entonces, eso hace que se queden con un número reducido de estudios. A ver, la colega dice: buenas tardes, muchas gracias por la presentación. ¿Puede explicarnos un poco sobre el DOA, el diseño de experimentos? Bueno, esto en cada disciplina varía porque los diseños de experimentos, hay formas de hacer experimentos con personas, formas de hacer experimentos
con objetos, con cosas, con animales, por ejemplo. Entonces, obviamente uno debe de meterse de lleno a la metodología que se usa en la disciplina, ¿sí? Entonces, incluso los diferentes tipos de diseños experimentales que uno puede encontrar en la misma disciplina, pues también hay ligeras variaciones. Lo idóneo siempre, yo les puedo recomendar altamente, es siempre tener un grupo control y un grupo experimental, por lo menos, ¿sí? Eso ayuda muchísimo a comparar los resultados. Hay algunos diseños experimentales que solo tienen el grupo experimental, que no son true experiments, que no son experimentos verdaderos, pues como les llaman en inglés. Pero es fundamental que se tengan estos dos grupos y por lo menos la medición de la variable dependiente en al menos dos ocasiones. Cuando se tiene eso, entonces por lo menos nosotros tenemos la posibilidad de tener un poco más de mayor validez interna. Siempre también tenemos que controlar las variables extrañas. Eso se hace más fácil en el laboratorio, ¿sí? Sin embargo, pues ahí, y es la crítica, por ejemplo, en las ciencias médicas de la salud, que luego muchos ensayos clínicos no funcionan porque en situaciones reales, porque pues no, se tienen pacientes casi perfectos que cumplen un sinnúmero de criterios de inclusión que son casi perfectos. Eso es, en el mundo real casi no existe. Entonces, luego en los ensayos clínicos, en las siguientes fases, el medicamento ya no es aprobado por estos problemas, pues. Entonces, pues sí, o sea, si uno quiere incrementar un poco la validez externa, pues tiene uno que sopesar todos esos problemas a la hora de medir estas variables cofundadoras y ver, porque se tienen que medir, pues. Entonces, en ensayos clínicos luego es bien difícil porque hay que estar midiendo casi todo, ¿sí? Y luego tienen que estar, yo les comento porque estuve de cerca supervisando ensayos clínicos. Y no, el cuaderno de recogida de datos de los pacientes, bueno, primero empezando que son bien poquitos los que están, no son obtenidos al azar, sino que son invitados en las primeras fases del estudio, con personas, ya cuando entra con estudio con personas. Entonces eso complica mucho. Y pues ni modo, a veces es para cumplirle con las regulaciones que piden los entes reguladores en salud. Entonces, pues viéndolo desde el punto de vista de investigador, uno tiene también que ingeniárselas. Tiene uno que medir todas esas variables que posiblemente afecten los resultados de la variable dependiente. Entonces uno las puede meter como covarianzas, ¿sí? En el análisis. Entonces uno tiene que saber cómo hacerlo. Esto no es tan complicado, pero pues también uno tiene que saber cómo hacer esto. Hay covarianzas que son, time invariant, que no varían en el tiempo. Hay otras que varían en el tiempo. Entonces luego a la hora de hacer el ANCOVA se complica un poco, pero de todas maneras uno tiene que hacer estos análisis para ver qué puede pasar. Entonces, los diseños, pues obviamente uno tiene que ingeniárselas, luego se pueden establecer pues una condición de para que la variable dependiente se mida varias veces y se estabilice, o uno puede ver que se estabilice a lo largo de la investigación longitudinal. Entonces uno puede más o menos medirla con un poco más de mayor fiabilidad. Entonces, todos esos detallitos, pues ustedes, ahí sí les recomendaría que se metieran de lleno a los métodos experimentales que son propios de su disciplina para poder entender cómo prepararlos. Y entonces, ahí eso sí se lo recomendaría. ¿Qué más? Pues lo importante es de que si ustedes van a hacer un experimento, pues que reporten todo
todo lo que se necesita reportar, ¿sí? Y no dejar dudas de algunas cosas. Si por limitaciones de espacio, pues no se puede poner, pues ni modo, pero ahí sí el énfasis es que en la sección de metodología ustedes pongan toda la información posible, que esta sección sea lo suficientemente clara para otros investigadores. Y luego es por lo general, la sección detallada que no le da mucha relevancia ni la revista ni las universidades, y la verdad es que necesitamos que en esta sección se mejore. Y sí, por supuesto, que pongan énfasis en reproducir los estudios, porque en replicar los estudios, porque esto es bastante beneficioso para la disciplina. Pues creo que no sé si tienen alguna otra pregunta. Creo que damos por finalizado entonces el seminario y esperamos pues que colegas en próxima oportunidad, pues en el tercer seminario puedan participar para darles un poquito más de claridad en otras disciplinas para poder reportar los resultados de forma práctica y que ustedes también no tengan dudas en cómo hacerlo. Creo que lo fundamental es la práctica, ¿sí? Si ustedes practican, escriben, pues se les va a hacer mucho más fácil, ¿sí? Y lo recomendable es entrenarse un poquito en el estilo que tienen que escribir y ya lo demás ya es cuestión de que se asesoren bien. Si no conocen cómo llevar a cabo cómo implementar un plan de investigación, un diseño que quieren, que necesitan para responder a la pregunta de investigación, pues asesórense. Sí, lo idóneo es encontrar la forma más adecuada de responder a la pregunta de investigación y luego implica hacer una investigación importante, pero luego no se puede, entonces ustedes también tienen que sopesar en las limitaciones que tienen a la hora de hacer el estudio y de poder lograr el objetivo de que se publique el trabajo. Pues les agradecemos entonces y si no hay alguna otra pregunta en el chat o en alguna persona que quiera comentarlo vía verbal, pues damos por finalizado el seminario y les agradecemos. Este año vamos a tener otros tres eventos en la segunda mitad del año, entonces ustedes pueden estar pendientes de ello en opensciencia.org. Ahí nosotros tenemos la página de eventos no, y nosotros lo tenemos en las dos lenguas, en español y en inglés. Y entonces ustedes pueden ver las próximas conferencias que vamos a tener y seguramente vamos a tener nuevamente invitados de colegas de Creative Commons y el Director of Open Access Journals y también esperamos de nuestros colegas de Crossref y de otras universidades. Pues les agradecemos muchísimo por su tiempo y les deseamos una feliz mañana. Pues muchísimas gracias por su tiempo y les agradecemos por estar en el seminario. Muchas gracias y hasta luego.